Estamos hablando del encuentro entre Troncos y St. John's Junior. Desplaza, desplaza afuera, espéralo. Agustín, acelera, acelera, Agustín, para afuera. ¡Apoya! ¡Apoya, apoya! ¡Continúa, continúa! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Mira hacia adelante! ¡Mira hacia adelante! ¡Sale, apoya, apoya! ¡Mira hacia adelante! ¡Franco, al Franco! ¡Bien pelado, bien! ¡Mira hacia adelante, bicho! Gonzalo, quédate, quédate, quédate. Llama a tus compañeros que vienen hacia adelante. ¡Mira hacia adelante! ¡Presión! Muy buen avance el St. John's. Y try de St. John's. El marcador queda 5 para el equipo visitante, 0 para el equipo local. Sin conversión. El marcador se mantiene 5-0. No se olviden que ustedes pueden retroceder y adelantar el video cuando quieran. Pueden ocupar también las flechas del teclado si es que están en un computador. Los números desde el 1 al 0 también permiten adelantar a ciertos puntos del partido. El jugador de St. John's. Así es. Try, try, try de St. John's. El marcador queda 10 para el equipo rojo, 0 para el equipo verde. No se olviden de comentar las mejores jugadas del partido. Déjenle saber a las otras personas que están viendo el video cuál fue su jugada favorita. Conversión. El marcador queda 12 para St. John's, 0 para Troncos. Agradecemos a ambos equipos por el apoyo que nos están dando. Sin ustedes no sería posible sacar adelante este canal. Come on!
Vamos si con el jugador número 15, Troncos, logra revertir la situación. ¡Dale, apoya! Y está yendo solo. ¡El apoyo cerca! Faltó apoyo en esa jugada, señores. Eso pudo ser un try. No se olviden de comentar las buenas jugadas. Ese tackle, podría decirse, estuvo bastante potente. St. John se ha vuelto a escapar con una pelota y marca un try. El marcador queda 17 para St. John's, 0 para Troncos. Con esa conversión el marcador queda 19 para St. John's, 0 para Troncos. No se olviden que el rugby es un deporte de trabajo en equipo. Cuando ustedes vean a sus compañeros haciendo una jugada, traten de mantenerse cerca para poder apoyarlos. Grande Rafa. Aprovechamos de mandar un saludo a toda la gente de Troncos y de St. John's. Especialmente al Rafa. Thank you.
Paz. Pelota para Troncos. Recordemos que en el rugby los pases son siempre hacia atrás, nunca hacia adelante. Absolutamente. Problemas. Señor, está mostrando un muy muy buen juego. Y Tronco se recupera. Pero faltó apoyo, señores. Buen avance de Troncos. Buena decisión también haberla jugado. Oye, papá. Vamos a Muy buena intercepción de Troncos. Suerte de St. John's, esa patada. Try de St. John's. El marcador queda 24 a 0.
conversión de St. John's. Bien, pues aquí. ¡Alineo! Si quiere, comente. No, estoy muy caliente, boludo. Hay que comentar frío. Por lo tanto, hay que comentar partido que no estáis directamente involucrado. ¿Sí? No, aquí disfruten los niños de un partido de niños. Algo mini, mini clásico. El mini clásico, efectivamente. Mini. Oye, la otra vez tenía una duda. ¿Es el clásico o es el super clásico? El clásico, ¿verdad? Después cuando iba a publicar como que estaba como medio en la... El clásico suena como a Colo Colo Universidad de Chile. Sí, ¿verdad? Como que... Al final lo publiqué como clásico también. Que... Humildad. Ante todo. ¿Pero sabéis qué? Yo creo que... más partidos clásicos, sí. Hace rato no había visto un conso tanta gente viendo un partido rey. Yo tampoco. Oye, hartas vistas en YouTube, ¿cachaste? En menos de 24 horas, 1500, 1600 vistas, una cosa así. Y eso me consta que no son los que vinieron. Pero bueno, si me lata que nos pillamos fuego, ¿no? Sí, fue hace 2 años el partido anterior. Sí. Pero fue un partidazo, la gente se portó súper bien además. Los equipos jugaron impecables. Qué gente rey, pero eso es distinto. Sí, ninguna amarilla. Eso sí que para mí es sorpresa. Era un partido... Y... ¡Lo hizo! Oye, no. Oye, dale. Y Troncos logra defender. Muy buena defensa de Troncos ahí. También muy buen ataque de los Jones. No dejan respirar a la oponente. Faltaron un poquito los apoyos. No nos olvidemos que el rugby es un deporte en equipo, señores. No se saca nada teniendo un jugador excelente si no tiene 2 o 3 compañeros que lo apoyen. De Troncos. No se olviden también que cuando ustedes vean que un tackle es inminente, deben hacer un pase. Sí.
St. John's no perdona y marca otro try. Marcador queda 31-0. Conversión. El marcador queda 33 para St. John's. No se olviden, independiente del resultado, siempre es importante mantener humildad en la victoria y cabeza fría en la derrota. El rugby es un deporte que fomenta el trabajo en equipo y la colaboración. No es necesario llevar rivalidades fuera de la cancha. No se olviden que si están viendo el partido en un computador pueden hacer que se mueva en cámara rápida o cámara lenta ocupando el engranaje que está abajo a la derecha. No se olviden de mandarle el video a sus amigos. Dice a St. John's por hablar. Al árbitro no se le discute en rugby. Muy buenos pases de St. John's. Al igual que el Jones, St. John's está demostrando ser un equipo muy hábil para abrir la pelota, para abrir el juego, perdón. Tronco, al igual que los adultos, también es muy bueno en el tackle. Muy buen tackle de troncos. Lamentablemente intentaron jugarla desde el suelo y la pelota fue para St. John's. ¡Pelota! ¡Foto!
Juan. No se olviden que todo el mundo comete errores. Lo importante es mantener la unidad del equipo. ¡Profesor! ¡Profe! ¡Última! ¿Ella? ¿Media hora? ¡Sale! ¡Impresionemos! ¡Sale! ¡Impresionemos! ¡Pelado! ¡Presión! ¡Pelado! Ahí sí habían apoyos y se vio la diferencia. No se olviden que si ustedes son pequeños, los tacles a los cabros más grandes tienen que ser siempre hacia abajo. Defensa de Tronco y un muy buen ataque de St. John's también. Leo, Leo,
serio. Oye, creí que era la última a jugar en serio. Y con eso termina el primer tiempo del encuentro entre St. John's y Troncos. El marcador queda 33 para St. John's, 0 para Troncos. Mis más sinceras disculpas, no grabé la conversión de ese último try, no me di cuenta. El marcador quedó 40 para St. John's, 0 para Troncos. Y estamos a punto de comenzar el segundo tiempo. De St. John's. Ah, oh, no, perdón. Perdón, sí, fue try. El marcador queda 45 para St. John's y se preparan para patear la conversión. Creo que fue conversión. No, no hubo pitazo. 45-0 queda el marcador. Se ve que hay un gran trabajo detrás del equipo de St. John's. Why?
St. John's. Marcador queda 50 para el equipo visitante, 0 para el equipo local. Conversión. Marcador queda 52 para St. John's. Try de St. John's. Marcador queda 62-0. Perdón, 50-0.
si es que no me falla el calor. Bueno, 62. 62 parece que se me olvidó anotar algo acá. Y... sin conversión. Marcador queda 62 para St. John's. ¡Abajo! Try de St. John's. El marcador queda 67 para el equipo visitante. Conversión 69-0. ¡74 para St. John's! El marcador se mantiene 74 para St. John's. No se olviden de comentar el video, compartirlo con sus amigos y ponerle me gusta si es que les gustó cómo está la grabación. Si es que no les gustó, póngale no me gusta y nos dice qué podemos hacer para mejorar.
Try de St. John's. El marcador queda 79-0. El marcador queda 81 para St. John's. De St. John's, marcador queda 86 para el equipo visitante. El marcador queda 88 para St. John's. No se olviden de compartir el video, analizarlo, conversar con sus compañeros de equipo, ver lo que se hizo bien, lo que no se hizo tan bien y sobre todo hacer críticas constructivas. El rugby es un deporte que debe generar la unidad entre los compañeros, no la división. ¡Corre! 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 ¡Corre!
Árbitro cobra retención. No se olviden que, a pesar de los prejuicios, el rugby es en realidad un deporte muy inteligente que requiere que todos los jugadores se sepan al derecho y al revés el reglamento. Si ustedes en algún momento notan que el árbitro está cobrando cosas que no están de acuerdo, léanse bien el manual para entender por qué tomó la decisión que tomó. Corre 21 minutos del segundo tiempo. Se siente muchísimo frío en Concepción. El ataque de St. John's no perdona ni descansa. Try de St. John's. Marcador queda 93. Pero el equipo visitante. Conversión. Marcador queda 95 para St. John's. Thank you.
Y con esto St. John's suma 100 puntos en el partido de hoy. Realmente han demostrado un desempeño impresionante en la cancha. Conversión. El marcador queda 102 para St. John's, 0 para Troncos. Muchísimas gracias a todos por mirar el partido. Espero que les haya gustado la grabación. Muchísimas gracias a todos por seguir la transmisión.